Bienvenidos mis amigos de Cocinao. Hoy, arroz navideño. Rico, rápido y fácil. ¡Comencemos! Comenzaremos cortando una cebolla blanca o amarilla. La vamos a cortar en cubitos. Así como también vamos a utilizar dos dientes de ajo y lo vamos a picar bien, bien picadito. Usaremos bacon o tocineta, la cual cortaremos en cuadrito hasta completar una taza completa. La idea es que le quede unos cuadritos de este tamaño. Ponemos a calentar una olla a fuego medio y agregaremos el tocino. Dejaremos freír para que vaya botando la grasa y se nos ponga crocante, así de esta forma. Una vez ya frito, vamos a retirar la tocineta y la vamos a reservar aparte, aquí en un envase. Voy a sacar el exceso de grasa y dejaré aproximadamente 2 cucharadas en esta olla. Esas 2 cucharadas nos van a servir para nuestro sofrito. Voy a ponerle la taza de cebolla y le voy a agregar también el ajo picadito. Voy a mover un poco para que esta cebolla y este ajo vayan soltando sus jugos. Ahora sí, le toca al protagonista, el arroz, y estoy utilizando 2 tazas. Las agregaré a este sofrito y voy a mover para integrar. Voy a mover por aproximadamente unos 2 minutos para lograr este color doradito. Voy a utilizar caldo de pollo sin sal, 2 tazas y media. Pueden sustituirlo con caldo de vegetales. Si no tienen ninguna de las dos, pueden agregar entonces simplemente agua. Agregué 1 cucharadita de sal y voy a mover para integrar. Subiré a un fuego alto en este momento y una vez quede así el arroz con el agua casi evaporada, voy a agregar 1 taza de cranberries o arándanos. Ahora voy a mover para integrar todo esto. Voy a bajar a un fuego bajito y voy a tapar mi olla por aproximadamente unos 20 minutos. Mientras nuestro arroz se cocina, haremos lo siguiente. Por acá tengo 1 taza de almendras ya picadas. Pueden comprarla así en el súper y si no la encuentran, pues la compran completa y la cortan. La voy a pasar a fuego medio bajo por un sartén para tostarla. Cuidado si la queman, debe quedarle así como están, así con este colorcito. Pasado unos 20 minutos, miren qué belleza, miren cómo está este arroz, excelente. Bueno, ahora voy a agregar la tocineta que teníamos reservada y también las almendras ya tostaditas. Todo esto lo voy a remover bien para integrar. Y ya nuestro arroz, señores, está listo. Sí, así de fácil. Ya, no necesita más nada. Bueno, diría que sí. Vamos a servirlo. Vamos a servirlo para nuestros invitados o para ustedes mismos. Así de fácil queda este arroz. Este arroz para sus navidades. Lo último que voy a hacer es, voy a utilizar puerro o cebollín. Voy a picar un poquito. Para entonces esto ponerlo por encima de nuestro arroz y darle ese color verde de Navidad. Así de simple, amigos. Así de sabroso. Nos vemos en la próxima. Por aquí. Por Cocinao.